Bueno, María José está esperando que nosotros la llamemos. Hemos escogido un día buenísimo hoy, ¿eh? Sí. Qué día más bonito. Hola, estamos saliendo ya. ¿Estás preparadita para irnos para los majales? Bueno, nena, pues apúrate, ya vamos para allá. Qué bonito es todo esto, nena. Sí, es sorprendente, ¿no? Que hay mucha luz, la vida. Sí, esta zona tiene mucha luz, ¿eh? Perdón. Me encanta esta visión del río y todo esto, es que me encanta. Me enamora cada día que lo veo. Ay, me enamora, me enamora. Mira, canta un poquito. Bueno, ahora espero que ya nos esté esperando la María José. Sí. No hay que tardar demasiado porque las demás chicas están en el... Esperándonos. Pero bueno, pasaremos hoy un día bueno, relajado, sí. Tranquilo. Sí. Hablando de todas las cosas ahí están. ¿Qué tal? Aquí está la esperanza. Dame el capo, dale. ¿Cómo está el capo? Qué poco sitio hay. Que nosotros ya los cumpleaños ya, como que no. Voy a Me recuerda mucho en los momentos que me iba al campo. Como igual, allí en Cuba que aquí. Yo creo que sí, hay tantas coincidencias. Y la música, perdona, y Carlos Cano, que tiene, ¿no? Esas canciones que son tan de ida y vuelta, como se le dice. Ah, sí, pues la vuelta era yo. Bueno, ya yo me siento de aquí porque llevo muchísimos años y ya yo me siento una más. ¿Ves? Yo me siento como si hubiera sido una emigrante que regresa a su casa. Es surrealista, pero es así. Pues vosotras no sabéis qué alegría me da escucharos, de verdad, ¿eh? Porque este pueblo es muy acogedor, de verdad. Y la gente es muy hospitalaria. Y a los de fuera se les trata siempre con muchísimo cariño. Pero sobre todo a las mujeres. ¿Vosotras acordáis cuando yo volví de Estados Unidos con la niña bebé, sin saber qué hacer y con una mano delante y otra detrás? Me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Pues si no llegase por las mujeres del barrio, por la ayuda que me dieron todas, que fueron imprescindibles para que yo me sintiese de verdad otra vez ubicada en el pueblo. Pues si no, a mí me hubiera costado lo más grande, vamos, aquello. Que voy a decirte que gran parte de ellas me enseñaron a bailar. La poquita sevillana que sé yo bailar, me atreví con las vecinas mías. ¿No me habéis visto la foto que tengo yo de sevillana, aquí en una de las ferias de Barbate? Sí. Oh, sí, no me acuerdo. Guapísima. Cuando yo puse la pequeñísima academia de salsa en casa de María José. Aquí hay tantas historias como mujeres. Anda que no. Y conforme las vamos conociendo, más orgullosas estoy de ellas. ¡Qué buena pinta tiene la ensalada! ¿Verdad? ¡Qué coloraditos son los tomates! Y los pimientos, qué verde. Colorado. Es como las mujeres de Barbate, que somos variadas, frescas, coloridas e inteligentes. Y sabemos también muy bien. Así es Barbate, un pueblo de mujeres. Y aquí estamos, ¿no? No se ve. Para muestra un botón. Mujeres que saben organizarse, mujeres que saben convivir. Y aquí estamos, aprovechando esta convivencia, lo bien que nos lo vamos a pasar. Sí, así se habla. Ya verá lo bonita, lo buena que va a salir la periñaca. Unas caballitas, mira, hecho falta. Ahora, la tuña. Oye, alguien que no entra. Caballa de Barbate, que no nos olvidemos. Toma, cariño. Con todo lo que hemos pasado las mujeres de este pueblo, ¿sabéis que cuando éramos pequeñas teníamos que dejar el colegio para ir a trabajar a la fábrica de las conservas? Dejábamos el colegio y nos teníamos que ir a trabajar. Y las madres se levantaban a las claritas del día. Tenían que dejar las casas medias recogidas, la comida planteada. Claro.
Claro. Y los niños. Claro. Aviados. Para, sí, para irse a trabajar también. Eran estibadoras. Y las llamaba el pito, un pito muy potente. De la fábrica. Para que se oyera en todo el pueblo, supongo. Consorcio. Yo me acuerdo. Y lo pasaron muy mal porque las mujeres de Barbate eran las que llevaban el jornal a sus casas, porque los marineros ganaban poco. Y ella y mucho tiempo en la mar, seguramente. Eran las que llevaban la economía familiar. Y mucho tiempo en la mar. Yo nunca he sabido, y siempre me ha interesado mucho saberlo, ¿cuántos pagaban en la fábrica en aquel entonces? Pues una peseta, 5 pesetas. Poquísimo. ¿Y cuántas horas trabajabais? 10, 12, dependiendo de las campañas. Dependiendo, si había mucho pescado, sí, poco, era el trabajo. Y no solamente las mujeres, sino niñas de 8 y 9 años iban también a trabajar. Y, niñas. Y casi desnuditas, las pobres, y se clavaban las espinas en las manitas. Pero es que tienes razón, Mariloli. ¿Cuántas mujeres tuvieron que dejar de estudiar para ponerse a trabajar desde súper temprano? Pero no te creas que la cosa ha cambiado mucho. Los jóvenes ahora estudiamos, pero es que no tenemos oportunidades laborales. Es que es muy triste, la verdad. Nos dijeron que si estudiamos, tendríamos casa, trabajo, futuro y una vida normal. Pero es que esto es un cachondeo, si está el mundo al revés. ¿Y qué pasa al final? Los jóvenes terminan desanimándose, se tienen que ir del pueblo. Y peor aún, dejar los estudios. A mí, como mujer joven, me preocupan las chicas que tienen un embarazo. Estas chicas deberían estar estudiando y preparándose. Y recibiendo una educación sexual digna y adecuada. Pero ¿qué hacemos? ¿Todo esto para qué? Tenemos el problema de la España vaciada y los pueblos tienen mucha riqueza y mucho que brindar. Ahora, hay que involucrar a todos, a la sociedad, a las administraciones y todo para que eso sea posible. Pero Alicia tiene toda la razón del mundo, porque se ha hecho una gran inversión por parte de sus padres, de nuestros padres, para que todo el mundo tuviera una formación. Y ahora que se posibilita esa formación, o no tienes recursos económicos para estudiar lo que quieres estudiar, o te formas muy bien, pero no tienes futuro. Entonces, toda esta inversión que se ha hecho, ¿qué resultado se ha obtenido con ella? Lo mismo nos pasa a las mujeres mayores, que las que estamos solas, algún día nos tendrán que cuidar y necesitamos una residencia para no tener que irnos del pueblo, porque es una lástima que hemos elegido para venir a vivir aquí y que cuando seamos mayores nos tengamos que ir a otro lugar a vivir porque no hay una residencia donde nos cuiden, donde nos atiendan, y se tienen que ir a otros pueblos. ¿Qué necesidad tienen de irse de su pueblo a otros pueblos? No encuentro que sea justo. Deberíamos tener una residencia en Barbate. Y todos nos vamos a hacer mayores. Tienes razón, Maite, porque a nosotros también nos tienen que cuidar, que bastante ya hemos cuidado nosotras de todos los demás, de nuestros hijos. Si ha habido que cuidar a nuestros abuelos, a nuestros padres, etcétera, etcétera. Cuidar también de muchos, hasta incluso de algunos vecinos que han sido mayores y te han llamado. Y a propósito de cuidar, me viene a la memoria mi madre, que fue una gran cuidadora, porque aunque mi madre no era de aquí, de Barbate, como algunas de vosotras, ella se sintió también acogida. Ella se vino de Estepona a la edad de 12 años, después de que estuvieran aquí, mi abuela tuvo 9 hijos, mi madre tuvo que ayudarla a cuidar de todos esos hermanos, porque era la mayor, mi madre era la mayor de todos. Y entonces, claro, tuvo que cuidar de 8 hermanos, de mi abuela, que era un embarazo detrás de otro, y la fatalidad quiso que mi abuela, su madre, pues contrajera un cáncer de mama y murió. Con 15 años tuvo que cuidar de la casa, tuvo que cuidar de todos sus hermanos, de sus padres. Trabajaba en la calle también, porque mi madre también estuvo en la fábrica. Le tocó vivir el reinado de Alfonso XIII, le tocó vivir la dictadura de Primo de Rivera, le tocó vivir la Segunda República, le tocó vivir una guerra civil, le tocó vivir también la dictadura de Franco,
con ese ideario obligado que tenía para las mujeres sobre todo, y bueno, no me quiero meter en política, pero... La vida es política. Tenía que ser la santa perfecta de la casa. La santa perfecta de la casa. Y tenía que estar pendiente del marido, pendiente de la familia y pendiente de todo. No tenía vida pública y alejada un poquito de la cultura. Mi madre sufrió muchísimo y no tuvo oportunidades porque se casó, tuvo sus hijos también, etcétera, etcétera. Entonces ella, dedicada pues eso, a su familia y para de contar. Yo lo que recuerdo más era el poder de las mujeres en la calle, recuperar su presencia en la calle. Cómo esas calles estaban llenas de niños jugando, porque entonces, claro, no teníamos ni internet, ni teníamos tanta tecnología. Por tanto, no había otra. Bueno, y había mucha gente que no tenía ni tele. No podía ver la tele porque no se podían comprar un televisor. Entonces, toda la vida se desarrollaba en la calle, con esas mujeres en la calle, con los críos, las abuelas en las sillas de Enea, tomando el fresco, jugando continuamente. Y eso es una pena porque dice mucho de los pueblos. La vida del pueblo se desarrolla en la calle. A mí me gustaría que lo recuperáramos en Barbate, recuperar esa imagen de las mujeres de Barbate relacionándose en sus puertas, porque eso también es una forma de sentirte fuerte y de tener tu propio poder. Y la calle da mucho poder. Sí, verdad. Desde pequeña nos fuimos a trabajar a la fábrica y mi madre bajaba a la cuesta del Zapal. Del Zapal era un zapal que vivían toda clase de personas y con una bondad increíble. El Zapal tenía una vida intensa, el Zapal tenía gente maravillosa, el Zapal tenía una época donde las mujeres se levantaban por la mañana muy temprano y los niños se ponían a jugar en el fango y no había discriminación ninguna. ¿Cuánta añoranza hay en nuestros cuerpos? Pero todo eso nos hace pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero no hay que olvidar que estamos en el presente, que hay que vivirlo también, no dejando el pasado, porque esto nos va a ayudar a caminar hacia un futuro sin ceguera, sabiendo dónde pisamos. Vamos a llevar hacia adelante nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y se las transmitiremos a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que no se pierdan. Ahí llevas razón. Nosotras somos mujeres luchadoras. Siempre lo hemos sido. Siempre. Porque sí, porque nos ha tocado serlo. Y lucharemos para que nuestras hijas no se queden embarazadas tan pronto, para que tengan una buena educación sexual y que sigan estudiando y sigan encontrando trabajo aquí en nuestro pueblo, que no se tengan que ir, que no nos hagan llorar cada vez que se vayan. Pero la cuestión es que en cualquier generación las personas de aquella generación han de luchar. Claro. Y las de ahora también. Exacto. Y las de ahora también. Y las de ahora también. Pero están luchando. Bueno, pues ya está. Hola. Han de luchar. La lucha hay que mantenerla. Y los jóvenes han de reivindicar, igual que hicimos nosotras. Bueno, y nuestros hijos luchan mucho. Y nuestros hijos y nuestros nietos, todos tendrán. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que queremos es tener una sociedad mejor. Claro. Y yo la verdad creo que este pueblo en el fondo tiene como un algo misterioso ahí debajo. Que va a surgir y que está surgiendo. Y la gente de fuera lo está viendo. Y nosotras cada vez somos más fuertes, cada vez somos más felices, porque no solamente es la ducha, yo creo que nosotras somos felices ahora mismo. Y vivimos muy a gusto y vivimos muy bien. Yo vivo de puta madre. Y yo, amiga mía, hala. Quiero decir que yo creo que el mayor cambio y la mayor lucha que se está manteniendo en el siglo pasado, a finales, y en este siglo, lo han hecho las mujeres, y eso no lo puede quitar a nadie. Y lo demás vienen a la cola. Las feministas de aquella época estaban luchando por sus derechos, pero los dejaron paralizados y fueron a los derechos del niño. Las mujeres feministas norteamericanas estaban luchando por sus derechos, pero fueron a luchar por los derechos de los negros. Es decir, que el tema de la mujer como grupo fuerte que lucha por los derechos humanos es... Sí, abarca mucho. Es histórico. Abarca mucho espacio. Las mujeres al poder. ¡Olé! ¡Eh!
por un barbate digno, por un barbate que se ve, que se sale, que se entra, que se vive, que viene gente, y viene gente a vivir, y viene gente a estar con nosotros. Y cada vez que viene es un orgullo hablar de nuestro pueblo. ¡Ole mi barbate! ¡Viva Barbate! ¡Ole! ¡Viva, viva las mujeres de Barbate! ¡Viva! ¿Qué tiene frío? Ah, que hace fresquito. Toma. Y hace ponientito. Toma. Ya, ¿eh? Ponientito, ¿eh? ¿Eh? Ahí va. Gracias, cariño. Toma la sudaderita. ¿Eh? Ahí va. Gracias, cariño. Anda, que no es buena gente, Nina, mira. Tinto, tinto de verano, ¿quién quiere? Tinto de verano para ti. Ya mismo está el veranito aquí. Bueno, chicas, porque repitamos pronto. Hoy, ¿verdad? Eso. ¡Salud! ¡Salud de nuevo! ¡Salud, chicas! ¡Salud, qué belleza sobra! Hoy ya mismo recién. ¡No, te emborrache! Le hemos golpeado en la mesa, malamente. Inés, ¿y después de la copita qué viene? Pero hay el baile. ¡Ay, el bailecito! ¡El bailecito! Como si fuera una rumbita. Mira. Mi abuelita tenía un pollito, lo criaba debajo la cama. Cada vez que el pollito piaba, mi abuelo decía, alza ahí, alza ahí, alza ahí. Y mi abuela le respondía, topa ti, topa ti, topa ti. ¡Ole! ¡Bravo! Sí. ¡Bueno, muy la bueno! De la abuela. ¡Vámonos, aire! ¡Casa! Que se encontraba la gente y a la orillita del mar. Y es la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Allí fue medio país con espiocha. Y la pobre mi suegra que se encontraba ya medio loca. Con las uñas y el pelo la vi escarbar. 4 días seguidos.